Hola, hola, muy buenos días. Les mando un saludo muy grande, grande, grande a toda la gente que ya pudo dormir bien, porque estaban este fin de semana mucha gente ahí con ansiedad y bueno, parece ser que después con un tecito, luego me dicen que ayer les pusieron, pero ya durmieron bien, ya algunos se les está yendo la tos y demás cosas. Pero bueno, volviendo aquí, abrazando la vida, hablando de tos, ya recordé. La disciplina inteligente, ¿qué es? ¿Cómo se puede aplicar? ¿Qué características debe tener? ¿Y qué tenemos que reflexionar los adultos para poderla ejercer, para que los niños sean fuertes, inteligentes y felices? Así que quédese con nosotros. Esto es Abrazando la Vida. Oigan, pues sí, fíjense que es increíble estos temas. A veces, bueno, hay gente que tiene años investigando qué es la disciplina, cuántos estilos de disciplina hay, quiénes las ejercen, cómo es el producto en la educación y en las actitudes y los valores de los hijos cuando se educa con cierta disciplina. Pero bueno, ahora se le adjudica, aparte de disciplina, inteligente. Yo creo que esto es un tema que a todos nos compete. A veces hablamos de pues, familias que están formando niños de una manera muy, muy ligera, donde no hay valores, los chamacos no se comprometen con nada, les está costando todo, maduran muy lento y tantas cosas, ¿verdad? Pero bueno, no es nada más la cuestión de la nutrición y la pedagogía, el aprendizaje, sino también la formación en casa. ¿Cuáles son los hábitos? ¿Qué está haciendo usted? ¿O cómo nos formaron nuestros papás? ¿Cómo formaron nuestros abuelos a nuestros padres? ¿Con qué disciplina? ¿Con qué valores? ¿Con qué amor? ¿Con qué propósito? ¿Con qué visión? O sea, que son temas interesantes. Y también pues hay personas que dices tú, tengo tantos amigos tan inteligentes, tan brillantes, pero ¿por qué les cuesta tener éxito? ¿O por qué hay gente que a lo mejor ni es tan brillante, ni es tan inteligente, pero son tenaces? Perseverantes, constantes, ahí están gotita a gotita, pasito a pasito y logran tener grandes éxitos. Así que la disciplina va por ahí, ¿eh? Así que vamos a tener que ir platicando y ahorita pues vamos a esperar a que llegue con nosotros nuestro amigo, el licenciado en psicopedagogía, Fernando Luis. Así que vaya sacando su cuaderno, ¿eh? Porque este tema nos ayuda mucho, incluso a los adultos. Y también les mando un saludo muy especial a todas las personas que están por estas fechas, por jubilarse, ¿sí? Porque también a veces como que vamos a romper con una disciplina que tuvimos, pues no sé, por 30, 40 años. El ya no volver a trabajar, ya no usar un uniforme, ya no tener unos horarios, ya no tener una disciplina, unos jefes. Ahora tenemos que volver a renovarnos, a reinventarnos. Y claro que también eso repercute cuando hay un cambio en el estilo de nuestra vida. La gente que cambia de oficio, que cambia de trabajo y que deja un trabajo que tuvo por muchos años. Y prepárense, porque si no tiene un proyecto, viene luego las historias ahí de la ansiedad, la depresión y tantas historias. Así que no dejen, no se permita eso. Bueno, también los santorales hoy, bueno, en México, 24 de febrero, día de nuestra bandera mexicana. Así que en las escuelas, yo creo que muchos maestros por ahí ya estarán cantando y los niños diciendo poemas y haciendo con papel de china, con plastilina, bueno, con tanto, con sus crayolas, la bandera. Que los niños se sientan orgullosos del simbolismo, del significado y lo grande que nos representa México, a nosotros, a los mexicanos. Así que un abrazo a todos los profesores que están comprometidos con la vocación y con la niñez mexicana. También en el santoral, hoy es día de San Modesto y bueno, en mi familia yo creo que tendría que comprar varios pasteles porque hoy es el día de San Sergio de Capadocia y tenemos Sergios, pues para empezar con mis vecinos hay tres. Así que desde ahí tengo que empezar. Y yo creo que esto también es muy importante para las personas que a lo mejor tuvieron alguna necesidad y no fue atendida, no fue resuelta, no fue acompañada. Y luego tenemos el estrés y todas estas historias que ya estamos, esperemos que ahora con el calorcito y el sol y la primavera se nos active aquí la hipófisis y otras hormonas que a lo mejor estuvieron dormidas por lo nublado y por lo frío, ¿sí? Pero tenemos que volver a poner los ojos en la vida. Hay algunos que todavía quedan ahí con la ansiedad y la depre. Pues recuerden que hoy es lunes, los lunes de 6 a 8 tenemos un grupo que le pusimos el nombre de Círculo Sanador,
donde pueden ir niños. Incluso me preguntaban si podía ir una niña de 10 años con ansiedad. Claro que sí, son dinámicas muy sencillitas de aromaterapia, de relajación, de musicoterapia, de pensamiento positivo, de tranquilizarse y de poder tener palabras positivas. Eso lo podemos hacer todos y lo necesitamos todos, ¿sí? Yo creo que también, si usted por ahí está muy sola, muy solo, se siente que tiene muchos problemas y que nadie le entiende. Es más, para empezar, usted ni habla de sus problemas. Váyase para allá también, dese chance, dese una oportunidad de poder tener un enfoque distinto en su pensamiento y que también su corazón empiece a vibrar en otra frecuencia, ¿no? No nada más en el miedo, en la tristeza, en la venganza, en el resentimiento. Date permiso de ser feliz, ¿sí? Digo, ya nos han dicho aquí de los hemisferios cerebrales que uno es el que elige y el otro es el que sufre, pues procure que uno elija para que el otro también sea feliz. Sería también muy importante, si usted está sola, la mayoría de la gente yo les digo que se vayan acompañados, ¿verdad? Que se vayan dos amiguis, váyala con la vecina, a lo mejor la vecina está igual que usted o peor en situación emocional, pues así ya entre las dos se animan y lleguen ahí. Estamos, bueno, yo en lo personal estoy muy contento porque cada vez los grupos de ayuda crecen. Ahora los grupos ya son de 50 y de 60 personas voluntarias. Ese es la primera actitud. Vaya usted con ganas de aprender algo. No vaya enojada, ni vaya asustada. Así mejor quédese en su casa o póngase a hacerse una hamburguesa, unas papas o algo, un café. ¿Sí? ¿Qué necesidad tiene de estarse mortificando si ya la vida la trae usted media ahí en rastra? La cuestión es, póngase a leer un buen libro, ¿sí? Lea poesías, baje, no sé, música de ahí, de internet, dígale a sus hijos o a sus nietos, o usted empiece a picar ahí, o tómese un cursito por ahí, entreténgase con la muchacha que le ayuda en su casa. A ver, bájame música para poder relajarme, para poder animarme. Es increíble todo lo que la neurociencia está descubriendo en cuestión de las emociones. Pero afortunadamente aquí ya tenemos muchos programas, ya llevamos 1.156 programas y cada vez vamos aprendiendo más cosas más profundas. Y por ahí ya estamos hablando, estamos apalabrando un tema para empezar a trabajar filosofía, filosofía en la vida. Filosofía con los niños, filosofía con los jóvenes, porque parece que la filosofía se ha perdido. O sea, ya no sabemos ni hacia dónde vamos, ni cómo amar la vida, cómo amar el conocimiento, cómo amar las grandes hazañas que otros hombres y mujeres que han vivido nos han dejado la muestra, ¿sí? Y bueno, ayer hablaban ahí los sacerdotes que pongámonos a leer o a ver películas de algunos santos, alguien que nos deje una vida ejemplar, héroes de la revolución, de la independencia, que nos hagan motivarnos a vivir. Pongan los ojos en las cosas positivas. Desgraciadamente hay gente que ya está harta y fastidiada de tanto dolor y tanto sufrimiento, pero pues también nosotros tenemos que buscar las cosas positivas para poder cambiar. Recuerden que estas historias que estamos viviendo no se quitan con un día. Necesitamos años para formar y transformar una cultura. Qué bueno que hay políticas, hay reglas, hay castigos, hay multas, hay sanciones y hay penas. Sí, porque alguien tiene que hacer eso. Pero la otra mirada no hay que dejársela nada más a ellos. Hay que formarnos en la casa, tener ese espíritu de decir, quiero encontrar esperanza, quiero encontrar optimismo, quiero encontrar entusiasmo, quiero encontrar mi vida, pero no estamos haciendo nada, al contrario, vamos de picada y por eso es muy importante, busque sus grupos y si no hay grupo, hágalo, ¿sí? Así lo hicimos nosotros, no había nada en esa época y lo hicimos y aquí tenemos 10 años. Así que, pues los invitamos también a que formen esos grupos. Pues que sean entusiastas a partir de la necesidad. Y pues bueno, nos vamos a ir un corte y volvemos. Por favor, usted no se mueva de ahí. Esto es Abrazando la Vida.
Gracias a tu pago del impuesto predial, Piedras Negras, tu ciudad va por buen camino. Sin ti, el corazón de esta ciudad pierde fuerza. Tu compromiso con ella sigue levantándole brillo, dándole vida. El pago de tu predial es su principal impulso. Y Piedras Negras cuenta contigo. Si pagas en febrero, recibe descuentos, pero sobre todo, un seguro de vivienda por un año gratis. Este seguro cuida tu hogar de desastres naturales, como incendios o inundaciones, por un monto de hasta 160 mil pesos. Piedras Negras es tu ciudad. Una cosa es no querer decirles nada, y otra cosa es decirles de todo. Una cosa es dejarla salir, y otra cosa es ahogar las penas en un vaso. Una cosa es disfrutar conectado, y otra cosa es vivir esclavizado. ¿Y tú qué eliges? La decisión es tuya. Escuchemos primero. Juntos por la paz. ¿Te lavaste las manos? Pero si están limpias. Aunque parezcan limpias, hay que lavarlas. Es la forma más fácil de evitar gripes, diarreas y otras enfermedades. 5 de 5. Jugar, enjabonar. Frotar, frotar, frotar. Enjuagar y secar. Mojar, enjabonar. Frotar, frotar, frotar. Enjuagar y secar. Con manos limpias, seguro estarás mejor. Gobierno de México. Nos han hecho creer que aquí solo hay chairos o fifís. Pero en México vamos más allá. Porque todos los días hay gente poniendo manos a la obra. Ganando batallas. Siendo la solución y no el problema. Saliendo adelante. Levantando la voz. Rescatando nuestra humanidad, conservando nuestras voces. Ni chairos ni fifís, somos mexicanos. El color de México es la suma de nuestras luchas. Movimiento Ciudadano. Colegio México Bilingüe. Speak another language and live another world. Somos una institución privada con principios católicos, con más de 65 años de experiencia formando el niño de hoy para trascender en el hombre del mañana. Contamos con aulas equipadas, biblioteca, capilla, auditorio, laboratorio, cafetería y áreas deportivas para lograr un ambiente de aprendizaje óptimo. Nuestros niveles son maternal, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Educación internacional integral de calidad que hace la diferencia. We educate minds and build hearts. Colegio México, valor y confianza. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida y le damos la bienvenida a Fernando Luis. Hola, hola. Bienvenido, Lick. Oye, pues sabemos que estamos viviendo etapas en la educación de los hijos donde también los papás dudan, pues porque hay tantos métodos, tantas escuelas, tantas filosofías para formar a los hijos, que como ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Contigo, la educación muy permisiva, muy autoritaria, luego cómo formar esta educación asertiva, pero ahora hablaremos sobre disciplina inteligente. Sí, vamos a ver cómo que la disciplina inteligente viene a ser como el, digamos, el fruto más evidente de la educación asertiva, digámoslo así. Eso. Es decir, primero que nada, antes de empezar con el tema, quiero como que agradecer a todos los que nos están viendo. La verdad es que durante las pasadas dos semanas nos han llevado a la pista y nos han hecho preguntas y tal. Sí, sí. Y pues muchísimas gracias por todo eso, la verdad. Y también, bueno, vamos a recapitular un poco para aquellos que es la primera vez que nos ven. Hace dos semanas hablamos acerca de la educación permisiva, de los extremos. Hablamos de la educación permisiva, la cual tiene varias consecuencias. La primera es la codependencia, la inutilidad para tomar decisiones y la tercera es inadaptación social. O sea, son tres cosas que, debido a la educación permisiva, la cual es darle plano abierto a todo, absolutamente a cualquier cosa que te plantee tu hijo, pues entonces estas son como consecuencias, digamos, como que últimas y muy extremas que pudieran suceder. Y después hablamos sobre la educación autoritaria. La educación autoritaria también tiene consecuencias. Esa es la educación que pues se basa en un cierto abuso psicológico, abuso físico, ¿verdad? Que puede traer consecuencias de agresividad, de sumisión temerosa y también problemas en la autoestima de nuestros hijos, ¿no? Que eso hay que tomarlo muchísimo en cuenta. ¿Qué es o cuál es la clase de hijo que tú quieres tener, ¿no?
Y hablamos también la semana pasada acerca del punto medio. Hablábamos de que la educación es como un péndulo. Ajá. Y este péndulo, los dos extremos los tenemos que evitar y tenemos que intentar permanecer al medio, ¿no? Este medio lo vamos a llamar la asertividad o la educación asertiva. Como un equilibrio, ¿verdad? Exactamente, mantener ese equilibrio. Entonces, tenemos ciertos elementos, dos elementos principales. El primero es la comunicación. Y aparte de la comunicación, la educación en valores, lo cual es también otro tema muy grande que podemos uh-huh. abarcar, el cómo educar en valores, cómo manejar un paquete de valores, cómo manejar, cómo seleccionar los valores que quieres y cómo reorientar las normas de tu casa hacia los valores que quieres tú formar en tus hijos. Ahora, qué bien que lo mencionas, por ejemplo, que los padres de familia, los dos, papá y mamá, si está papá y mamá, hay familias donde nada más está uno nada más, papá o mamá, pero que piensen en qué valores quieren formar en sus hijos dependiendo la edad. Si mis niños tienen 2, 3 años, ¿cuáles son los valores con los cuales empezaría a trabajar con ellos? Y yo creo que poco a poco, así, pero que sea un compromiso compartido por los dos. Justamente, y también asegurarnos que las normas van de acuerdo con aquellos valores que queremos nosotros inculcar en nuestros hijos, uh-huh. ¿no? Y como consecuencias de la educación asertiva, tenemos la confianza en sí mismo de nuestros hijos, la capacidad afectiva sana, el hecho de que pueda relacionarse de manera sana con los demás, uh-huh. y una interdependencia entre padres e hijos de manera sana, lo cual es algo que va a hacer o va a ayudar bastante eso. A la hora de poder formar un hogar, ¿no? Creo que eso pues, va a ayudar bastantísimo, ¿no? Creo yo. Muchísimo. Y uno de los ejemplos que manejábamos durante estas 2 semanas era el típico ejemplo cuando estás en la cena familiar, que viene la abuelita y te dice, tienes que regañar a tu hijo porque acaba de romper el angelito que me regaló tu papá y no uh-huh. sé cuántos. Imagínate, ¿no? Entonces, este ejemplo nos va a ayudar a poder ver cuál de las tres cosas cuál de las tres educaciones, digamos así, o de estilos de educación es el que vamos a nosotros a usar. Si tu reacción primera fue el decir, no, pues yo no voy a hacer nada y voy a dejar que mi hijo simplemente siga como está, ¿verdad? Entonces quiere decir que eres un poco muy permisivo. Si, claro. Si tu reacción inmediata es pararte de la mesa y regañar a tu hijo y darle una nalgada, muy probablemente eres una persona que es un poquito agresiva en su educación. Y luego si tu reacción es levantarte de la mesa, no porque te diga la abuelita, sino nada más levantarte de la mesa, llevarte a tu hijo a otro lugar y platicar con él acerca de lo que hizo y ponerle una consecuencia, entonces estamos hablando de un caso de asertividad. Eso. El saber manejar la situación de manera correcta, en la medida correcta. Creo que de hecho uno de los filósofos más importantes de los romanos lo decía en su momento, de los griegos, perdón, lo decía en su momento. Decía, enojarse es sencillo, pero enojarse con alguien, con la persona correcta, en la medida correcta y durante el tiempo correcto, ajá. eso sí es difícil, ¿no? Creo que lo decía Aristóteles o Platón, una cosa así. Entonces, realmente creo que el momento en el que tú estás con tus hijos, al momento que hacen una travesura o algo por el estilo, ¿verdad? La manera en la que tú reaccionas va a decir mucho del estilo de crianza que tú tienes en ese momento, ¿no? Y en general. Fíjate, qué interesante es esto, porque hay papás que nos escuchan y nos están viendo, y sería muy importante que también ellos hagan ese análisis, porque a lo mejor dice, bueno, yo con mis hijos no tengo ninguna dificultad. Yo estoy teniendo una dificultad con mi pareja, o sea, con mi esposa, porque de repente explotamos, no pensamos, no analizamos, y pues ya llevamos 2 semanas con el mismo tema y no se resuelve. Justo. Y creo que es muy importante la comunicación. O sea, la comunicación es base en una relación. Y sinceramente, si nosotros estamos preocupados de cómo vamos a educar a nuestros hijos, el primer ejemplo que nuestros hijos tienen para poderse formar, somos nosotros como padres de familia. Nosotros somos los primeros receptores de nuestros hijos y como primeros receptores somos aquellos que podemos dar a nuestros hijos la mejor opción y los mejores comportamientos. Así es. Fíjate, bueno, pues ahorita nos vamos a ir un corte, pero antes tenemos una recomendación de Pato. Venga, Pato. Y bueno, amigos, les tenemos una muy buena recomendación a ustedes que están pensando comprar automóvil nuevo. Aquí en Abrazando la Vida les tenemos esta gran recomendación. Vámonos con Autos del Norte. ¡Corre las imágenes! Y bueno, les recordamos, amigos, que en Autos del Norte tiene que aprovechar todas nuestras promociones. Autos del Norte tiene
grandes promociones para ti. Llévate un Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o Fiat con excelentes planes de financiamiento. Estrenar depende de ti. Visítanos en Hidalgo 100 frente al Mercado Zaragoza. Ahí estamos enfrentito del Mercado Zaragoza en Piedras Negras, Coahuila. Recuerda nuestro teléfono 78-20001, 78-20001, y también puedes mandar mensajes o WhatsApp al 878-78-826-41. 878-78-826-41. Si no puedes ir a visitarnos, llámanos o mándanos un WhatsApp. Nosotros con mucho gusto te atendemos, agendamos tu cita y estrenas o haces tu prueba de manejo en el auto que tú quieras. Recuerda, Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o Fiat, los puedes estrenar con nosotros. Excelentes planes de financiamiento. Autos del Norte, pasión, pasión que te mueve. Y bueno, vamos a hacer un corte comercial y regresamos. Gracias, Autos del Norte, por estar con nosotros. No le cambie, por favor, quédese aquí en este programa que se llama Abrazando la Vida. Volvemos. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Agradezco el seguimiento personal que me dieron. Cada vez que yo tenía una pregunta acerca de mi caso, me mantuvieron al corriente. Nada se hubiera logrado si no fuera por ellos. Se portaron de una manera muy profesional y atenta, y estoy muy agradecida. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. República Restaurant Bar, ubicado en el Libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Sutern, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia República. Explora, ordena, rastrea y disfruta tus antojos con Delivery Ya, primer app en Piedras Negras de entrega de comida a domicilio. Próximamente, 1 de marzo, no te lo pierdas. Descarga la app Delivery Ya, disponible en iOS y Android. Visita tengohambrepiedrasnegras.com. En Chevrolet Río Grande, tu agencia de confianza, estamos preparados para atenderle en todas nuestras áreas: ventas, GM Parts y seminuevos certificados. Contamos con vehículos cómodos, tecnológicos y seguros. La suma de lo que me gusta para conquistar cada día es la decisión más fácil. Chevrolet Río Grande. Con todos los recuerdos en tu corazón, sintoniza XHIK en el 96.7 de frecuencia modulada. Jamás, jamás he dejado de ser tuyo. Dime quién, quién sería. Transmitiendo desde Piedras Negras, Coahuila. Te quiero. Recuerdo 96.7 con tu música inolvidable. Porque escuchar es volver a vivir. Del Grupo Radio Zócalo. Bueno, pues para las personas que nos escuchan a través de la radio, fíjense, estamos en la 96.7, sí, FM, pues gracias, que es muchísima gente, ¿eh? Cada vez las personas nos saludan más, nos mandan mensajitos. Algunos no nos conocen físicamente, pero sí por la voz. Y gracias también a toda la gente que se está conectando a las redes sociales. Agradecemos muchísimo. Si tienen alguna pregunta también para hacerla aquí directamente al estudio, al 78-228-15, pues, también sería muy interesante que ustedes estén haciendo sus anotaciones, porque sí nos interesa y nos ocupa mucho estos temas. De verdad, bueno, ya la gente que nos conoce ya sabe que siempre estamos hablando en relación a todos los valores que fortalecen o debilitan o separan o unen a una familia. Porque luego andamos ahí con que mira todo lo que está sucediendo, sí, pero nosotros estamos en la parte preventiva, en la formativa, sí, no nada más estar criticando lo que se hizo y no se hizo, sino qué me toca hacer a mí como abuela, como abuelo, como tío, como padre, como vecino, como alguien que está cerca de un niño. Y pues yo creo que este tema es fascinante, lo que es la disciplina inteligente y desde el corazón. Sí, justamente.
Y ahora, como decíamos, hicimos una recapitulación en los primeros minutos y ahorita vamos a entrar de lleno en el tema de la disciplina inteligente. Eso. Hay varios psicólogos que hablan acerca de este tema y varias personas, varios maestros, varias personas muy especializadas y que se dedican específicamente a hablar acerca de este tema porque literal se puede llevar a cualquier nivel, en la escuela, en la casa, en el trabajo, con la pareja, con los hijos, en las relaciones interpersonales. Todos los niveles se pueden manejar con disciplina inteligente, lo cual para nosotros compete bastante. Es decir, tú como persona, ¿qué tan inteligente eres en la disciplina que ejerces? ¿No? Muy bien. Como primero, vamos a hablar de la disciplina inteligente primero por aquello que no es. ¿Okay? ¿Ok? Vamos a hablar por aquello que no es. Primero, la disciplina inteligente no es permisivismo. ¿Okay? Es decir, no es ser permisivo. No es dejar que tu hijo juegue porque todos los niños juegan. No es dejar que tu hijo vaya a la fiesta porque todos los niños van a la fiesta. ¿Ok? Es decir, no es que tú sigas al montón, sino que realmente le preguntes a tu hijo, oye, ¿quieres ir a jugar? Oye, ¿quieres ir a la fiesta? O si tu hijo te pregunta que si puede ir a una fiesta, puedes preguntarle el por qué. ¿Quién va a ir a la fiesta? ¿Dónde va a ser la fiesta? Y no, digamos, como les gusta decir a los jóvenes ahorita, no de manera tóxica, sino que realmente con un sincero interés, que obviamente no se puede ver nada más cuando el niño te pregunta si puede salir, sino desde antes, hombre, ¿cómo estás? ¿Cómo va la escuela? Es decir, como habíamos dicho desde el principio cuando hablamos de la asertividad, la disciplina inteligente y la asertividad son cosas que se cosechan poco a poco, que van creciendo, que las tienes que ir plantando y luego las riegas, ¿verdad? Claro. Para que vayan teniendo raíces. Oye, qué interesante eso que mencionas de hacer la pregunta al niño, ¿te gustaría ir a la fiesta? ¿Te gustaría ir a jugar con tus amigos? ¿Te gustaría? Porque el niño también empieza a darse cuenta que dentro de él, pues hay un ser que siente y piensa y percibe, ¿no? Porque luego también hay niños que obedecen. Pues es que ya te toca ir aquí, pues me llevan. Me toca ir acá, me toca ir allá. O sea, todos deciden por mí, pero a mí nadie me pregunta si yo realmente quiero, si me gusta o no me gusta. Yo creo que ahí se está formando de verdad el concepto de libertad y sobre todo dame la oportunidad de elegir, ¿no? Justo. Y aparte también la manera en la que lo preguntas. Sí, es sí. muy diferente preguntar, ¿quieres ir a la fiesta? A... ¿Quieres ir a la fiesta? Ok. ¿Sabes? O sea, es muy diferente la reacción como la que tienes en la cara, la manera y el tono de voz en el que le preguntas a tu hijo. Si está tu hijo sentado en una silla y tú estás parado así como que muy autoritariamente frente de él, en vez de que te bajes a su nivel, te sientes con él, oye, hijo, ¿sabes qué? Estaba pensando que cuando me dijiste que si querías ir a la fiesta, pues te veías un poco desanimado. Claro. ¿Realmente quieres ir? Fíjense, una pregunta a una persona cambia toda la realidad y el entorno. Estoy recordando un niño que fue integrado, un niño sordo que fue integrado a una escuela donde había niños regulares, donde todos oían y hablaban, y el niño tenía una semana en la escuela y va la trabajadora social a visitar cómo va el caso, y el niño, la maestra dice, pues muy bien, el niño copia todo. Dice, claro, pues no habla. Dice, pero ¿cómo que no habla? Es un sordo que estaba oralizado, o sea que sí podía hablar, y le dice la trabajadora social, ¿y tú por qué no hablas? Dices que nadie me pregunta nada. Así que hay que tener cuidado, ¿eh? Así es. A todos, hasta los más calladitos que están en la casa, pregúntenles, pero con una actitud abierta. ¿Cómo amaneciste? ¿Te gustó esto? ¿Te gustaría hacer esto? ¿Te gustaría hacer lo otro? Pero es decir, como este no habla, pues yo le tengo que elegir lo que va a comer. Justo, ¿no? Y aparte, hombre, y no tengas miedo de consentir a tu hijo de vez en cuando. Claro. Que si estás en la casa y no tienes nada que hacer, lo cual probablemente es muy extraño en las parejas actuales, porque todos tenemos cosas que hacer. Hombre, pues que le preguntes, oye, ¿me acompañas al súper? Oye, ¿me acompañas a no sé dónde? Sí, sí. Oye, ¿quieres que vayamos por una nieve? Oye, ¿sabes qué? Vamos a dar la vuelta. Sí, bueno, esta bolsita, anda, mete 6 tomates. Justo. O ayúdanos con la cebolla. Y a los niños les encanta. Totalmente. Otra cosa que la disciplina inteligente no es, pero que esta sea la última vez que haces eso. ¿Ok? O sea, eso es súper típico. Imagínate que cuando estás en el súper y estás con tu hijo y tu hijo te dice, dame un chocolate, quiero un chocolate. Y entonces tú le agarras el chocolate que le gusta y le dices, esta es la última vez que te compro este chocolate. Y vuelves a ir una semana después a hacer el mandado y esta es la última vez que te compro el chocolate. O sea, realmente no cumples esa norma que pusiste la semana pasada. Pues hombre, ¿cuándo te van a tomar en serio? ¿No? Después, cuando imagínate, este caso también es muy típico. No es la disciplina inteligente. No es qué juguete quieres mientras tu hijo no te deja de reclamar en el súper por él y tú no traes dinero.
Oh. Es decir, si tú llegas al súper y ves el Max Steel o la Dora la Exploradora de último modelo, ¿ok? Y tu hijo está súper necio, que lo quiere y que quiere el juguete, que quiere el juguete, que quiere el juguete, pero tú francamente traes el dinero contado para nada más, sí, y exclusivamente el mandado de ese día para la semana. Si tú agarras el juguete y se lo compras, el niño ya agarró carta abierta. Así. Es decir, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hablarle con franqueza. ¿Sabes qué? En este momento no puedo, pero ¿te parece si más adelante intentamos comprarlo? ¿O qué te parece si mejor juntamos dinero juntos? Es más, uh-huh, ¿sabes qué? Yo te voy a empezar a dar 10 pesos a la semana para que te compres tu... Bueno, que 10 pesos ya no alcanza mucho, pero te voy a dar tus 10, 15 pesos de vez en cuando para que vayas guardando dinero y puedas comprarte tu Max Steel, ¿de acuerdo? O tu monito, lo que sea. Sí, ¿no? Fíjate, y ahí estás trabajando dos cosas muy importantes en la formación de un niño. La tolerancia a la frustración y el ahorro. Sí. O sea, se está esperando, no tiene la respuesta inmediata, pero aparte le estás formando la capacidad de ahorrar. Y esas dos cosas son importantísimas. O sea, ahorita uh-huh, tú ves, por ejemplo, las parejas que ya están en una etapa en el momento, digamos, como de conyugal o el momento como en marital, digámoslo así, a la hora de formar convicciones y darte cuenta de por dentro quién es esta persona, pues... ¿La persona realmente puede tomar decisiones? ¿Realmente sabe ahorrar? Okay. ¿Qué va a pasar después que nosotros estemos juntos y que no tengamos ni un 5 para poder hacer lo que queríamos hacer cuando éramos novios y nos soñábamos uh-huh, con 10,000 planes a la semana? O sea, realmente, ¿qué es importante? Y hay que nosotros tener en cuenta eso. O sea, que lo que nosotros hagamos por nuestros hijos en este momento uh-huh, no es nada más algo de ahorita, sino que repercute después cuando nuestros hijos crezcan y sean ciudadanos responsables. Por supuesto. ¿No? Yo creo que ahí es muy importante tener las bases sólidas de una u otra manera, decir cómo queremos, cómo visualizamos, cómo proyectamos, porque si nos vamos a ir nomás al picapiedra diario, pues no, nunca vamos a tener un futuro bien claro. Y luego vienen los niños y pues bueno, ahí tenemos muchos pacientitos luego, ¿verdad? Ajá. Porque vienen de productos donde pues nadie pensó en el futuro, sino que ahí hay muchas heridas incluso en el alma que se requieren muchos años de terapia. Uh-huh. Así pero es. Bueno, a pesar de eso, mientras usted respire, sí puede cambiar. Totalmente. Y de hecho, es uno de los puntos que vamos a tocar más adelante en este segmento. Y pues nada, otra cosa que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que la disciplina inteligente es asertiva. ¿Okay? No va a ser permisiva, sino que es asertiva. Es decir, la disciplina inteligente sí es preguntarle a tu hijo si él quiere ir a la fiesta o si quiere jugar. La disciplina inteligente sí es poner una consecuencia y mantener la consecuencia al pie de la letra. No un castigo, una consecuencia. Eso. ¿Okay? Y sí es también explicarle a nuestro hijo que en este momento no es posible comprarle algo. El hecho de que tú le digas a tu hijo, en este momento no se puede, y que se lo digas directamente, él lo va a entender. Uh-huh. Porque tiene que también saber manejar las cosas que él está sintiendo por dentro. Saber que tú también manejas cosas, emociones, momentos, situaciones, y él tiene que aprender a comprenderte a ti, poco a poquito. Y tal vez al principio te va a costar mucho trabajo porque el niño va a empezar a llorar que quiere su juguete. Pero tú no debes de comprarle ese juguete de vez en cuando. Hombre, no digo que nunca se lo compres, ajá, pero también tiene que haber momentos en el que te dediques también a educarle, no nada más a consentirle todo el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Aparte, el niño va a poder percibir de que su madre es un ser humano que siente, no es una máquina, ni es una microondas que le pico y en un minuto me lanza lo que yo quiero. Yo creo que lo importante aquí es que también hay mamás que se cansan y poder decir, estoy muy cansada, uh-huh, o no puedo, o no tengo. Y fíjate que no hay. O sea, pero vamos a hacer algo para luego tenerlo. Justo. Y de la manera más positiva y de la manera más optimista que puedas hacerlo, ¿no? Evidentemente, asertivamente. Tienes que hacerlo de manera muy asertiva, ¿no? También la disciplina inteligente sí es explicarle que necesitas que se comporte en el súper porque tienes una lista de cosas que tienes que hacer, uh-huh, y necesitas que él o ella te ayuden. Cuando el niño se siente necesitado, el niño es otra persona totalmente distinta. Sí. Cuando el niño realmente siente que su mamá y su papá o que la persona que les está educando necesita de ellos para poder sobresalir, el niño toma una actitud totalmente distinta. A la hora que el niño está hablando con... Perdón, a la hora que el niño está hablando con sus papás, ajá, y su mamá le dice, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes en el súper, necesito que me pases una manzana, necesito que me pases un tomate. Uy, se endereza. Se endereza y directito grande. Va por las cosas. Claro.
Entonces, sí, ahí los tenemos desde bebés. El, dame esto, mijo, por favor, tráemelo. O estoy bañando a tu hermanito, tráeme la toallita. O sea, el niño es, se siente parte de. Uh-huh. Aparte, si vieran ustedes, los hacen hacerse personas, ¿sí? No nada más un objeto que recibe órdenes y obedece imperativos, sino al contrario, decir, mamá, yo puedo hacer esto, mami, vamos a hacer esto, también para que el niño tenga esa capacidad de ser propositivo. Uh-huh. Y eso se genera ahí, señora, no en la escuela, ¿sí? En la escuela se educa, nosotros formamos la formación y los hábitos básicos los tenemos ahí en casa, pero pues hay que darse también tiempo, hay que darse tiempo. Justamente. Y después también, otra cosa que la disciplina inteligente no es, la disciplina inteligente no es autoritaria o no es autoritarismo. Parece que estoy como que redundando un poco, pero realmente estoy haciendo como que una síntesis de esto, ¿no? Por ejemplo, la disciplina inteligente no es darle un manazo a tu hijo cuando tire el ángel de porcelana de la tía, ¿ok? Ok. No es tampoco gritarle cuando no hace su tarea de la escuela, ¿ok? Tampoco es hablarle con insultos cuando no hace los quehaceres, ¿ok? Vamos a ver. ¿Cuáles serían las respuestas contrarias a lo que acabo de decir? ¿Cuáles serían, usted en casita, vamos a echarle un poquito de coco a esto, ¿cuál sería la respuesta correcta a estas tres situaciones que acabo de dar? No es darle un manazo cuando tira el ángel de porcelana de la tía. ¿Cuál es la respuesta asertiva? La respuesta asertiva es hablar con él, poner una consecuencia y ver si hay algo mal, ¿no? Uh-huh. Después, tampoco gritarle cuando no hace la tarea de la escuela. ¿Por qué no le vas a gritar? Porque pues si de por sí algo le sucede porque no está haciendo la tarea o simplemente está de flojo, pues ve a hablar con él, pregúntale y siéntate y dile que por qué no está haciendo la tarea. Igual y tal vez tus propuestas o tu punto de vista puede darle a él un cambio de punto de vista. No, mamá, es que estoy muy cansado, que no quiero llegar, que no quiero hacer mi tarea porque ya me harté de la escuela y no sé qué. Bueno, pues siéntate y habla con él de la importancia de la escuela, ¿no? Pero realmente siéntate y habla con él acerca de la importancia de la escuela. ¿Cuánto que se, es? Que se sienta que el niño es un ser importante y sobre todo que incluso se puede llegar a discutir un tema, pero que se sepa amado. Uh-huh. O sea, yo sé que mi mamá me está diciendo las cosas, son duras las que quizá me está diciendo, pero me sigue amando. Uh-huh. O sea, así el es. Amor no derriba todo lo que es esto. Justamente. Y también, cuando dijimos que no hablarle con insultos cuando no hace los quehaceres, eso es muy importante. Y algo que la verdad es que a nosotros los mexicanos se nos sale de así de, desde el corazoncito, desde el cerebro. Como si fuera explosión de confeti. Sí, hombre. Y eso hay que moderarnos bastante. Un insulto puede ser tonto, puede ser bobo, igual cualquier cosa que a él le cause conflicto también puede ser un insulto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de cómo nos dirigimos a nuestros hijos, claro. La manera en cómo nosotros vamos educando poco a poco. Y mira, Pedro, tengo un ejemplo para ti, para que me ayudes a contestar. Venga. Dice, te voy a poner un ejemplo. Igual voy a usar tu nombre para... Muy bien. Vale. Entonces dice el educador, papá, mamá, abuelita, abuelito. Le dice, Pedrito, vete a la cama a dormir, ya es muy tarde y mañana temprano vas a la escuela. Y obviamente, Pedrito no le hace caso y sigue viendo su serie, ¿de acuerdo? Uh-huh. En la televisión. Y el educador le grita, Pedrito, te estoy diciendo que te vayas a la cama ahora mismo, estoy harta de que no me hagas caso nunca, siempre te sales con tu regaladísima gana. Anda. Y tal. Y acto seguido, la persona apaga la tele y le pega a Pedrito una tunda mientras le grita, cuando te digo algo lo tienes que hacer y hacerlo rápido, ¿entiendes? Wow. O estás bruto. ¿Cuántas veces no hemos pasado esto en casa? Uy, muchas. ¿No? ¿Y cuántas veces no nos hemos hartado porque ya estamos hasta la coronilla de todo lo que nos está sucediendo? Sin embargo, ¿cuál crees tú que sería la opción correcta por hacer? Fíjate, yo ya iba a correr, ya sentí que tenía que correr con tantos insultos. Pues yo creo que la persona, la que expresa el respeto, ¿no? Y te dice, mañana tienes que ir a la escuela, ¿no? Justamente, hombre. Eso. Mañana tienes que ir a la escuela. O, ¿sabes qué? Termina de ver el programa y te vas a la cama. Claro. ¿No? El ponerle una solución asertiva a lo que está sucediendo. Obviamente, después de este ejemplo que acabo de gritar aquí enfrente de ustedes, ¿qué sucede? Muy probablemente, Pedrito de X edad se va a su cuarto frustrado. Inclusive puede ser que vaya a llorar. Pero realmente, ¿por qué llora? ¿Por qué se frustra? ¿Se frustra porque no le dejaste ver la tele? ¿O claro. se frustra porque le insultaste y porque le pegaste? La manera en que le dijo las cosas. Así es, así es. Entonces creo que tenemos nosotros que tener mucha medida y mucha, mucha, mucha asertividad, como venimos repitiendo desde el principio, en el cómo vamos a hacer las cosas, en el cómo van a proceder nuestras acciones. Ahora, Fernando Luis,
Yo creo que aquí es muy importante que a muchos papás que nos escuchan y nos ven dirán, pues es que yo nomás sé de una manera. O sea, me falta aprender las otras habilidades. A lo mejor yo lo hago de una manera agresiva porque es la única manera en que éste entiende, ¿sí? O yo lo hago de una manera pasiva, mira, mejor ya ni le hablo porque no lo va a hacer, mejor yo voy y recojo y limpio todo. Así pero es. Ahora que están aprendiendo lo que es la asertividad, pues esperemos que pues próximamente se pudiera dar, no sé, un taller, una conferencia, traer más personas que nos vengan a hablar el cómo se hacen las habilidades asertivas. Porque lo bueno es que son habilidades, las podemos trabajar y las podemos promover. Y pues bueno, nos vamos a ir un corte, ¿sí? Claro que sí. Nos vamos a ir un corte. Nada más que antes, sí, tenemos una recomendación con Pato. Amigos de Abrazando la Vida, el día de hoy les tenemos una gran recomendación para todos aquellos que quieren estudiar secundaria o bachillerato. Y por supuesto, vamos a hablar de Colegio Vizcaya. ¡Corre con las imágenes! Inicia este 2020 de la mejor manera. Ya puedes estudiar tu secundaria o bachillerato en tan solo 2 años en Colegio Vizcaya Piedras Negras. Integramos valores para construir el mañana gracias a nuestra pedagogía con programas de disciplina inteligente, escuela para padres, talleres léxico-ortográficos y educación ambiental. Contamos también con preparatoria nocturna en 2 años. ¿Escucharon bien? En 2 años. Inscríbete a secundaria y bachillerato en Colegio Vizcaya Piedras Negras. Para mayores informes puedes comunicarte ya al 878-78-333-36. 878-78-333-36. Asegura tu lugar y sé gente Vizcaya. Ya lo sabes, entonces, asegura tu lugar y sé gente Vizcaya. Vamos al corte comercial. Regresamos. Esto es Abrazando la Vida. Por eso hablo por los obreros de Acuña y Piedras Negras, por los mineros de la carbonífera en Coahuila. Tiene la palabra el diputado Lenín Pérez. Primero la patria, compañeros. Cuando tomo la palabra en la Cámara de Diputados, lo hago a nombre de Coahuila y de todos los mexicanos. Para acabar con la corrupción, favorecer el desarrollo de Coahuila y ayudar a los que más lo necesitan. Cuando tomo la palabra en la Cámara, lo hago con valor y con fuerza, como habla el norte. Lenín Pérez, diputado de mayoría. Primer informe de actividades. Mi palabra es Coahuila. Mi palabra es Coahuila. Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro, tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en los si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llama ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias. Cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias, 878-123-4567. Fiesta en el aire 2020. Sábado 14 de marzo. Base aérea Lovelinde del Río Texas presenta show aéreo con los Thunderbirds, Red Bull Air Force y mucho más. No te pierdas este gran espectáculo aéreo. La entrada es gratuita y las puertas se abren a partir de las 10 de la mañana. Acceso con mochilas y bolsas transparentes solamente. Confianza, servicio exacto. Si la gasolinera es de la línea Gasco, mi tanque voy a llenar. Gasco, donde se genera confianza. El acoso callejero es un problema grave.
Tú eres parte del problema. Cuando les gritas o les chiflas a las mujeres en la calle, cuando las haces sentir incómodas, cuando las tocas. O eres parte de la solución. Cuando respetas, cuando les dices a tus amigos que no lo hagan, cuando aceptas los no. Ayúdanos a frenar el acoso callejero. Tú eres parte. Sin violencia contra las mujeres. Fuerte, Coahuila es. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida. Oigan, pues estamos muy contentos, sobre todo porque nos da muchísimo gusto poder tocar estos temas, estas frases que incluso yo aquí estoy escribiendo. Como siempre, hay que estar aprendiendo, decir, wow, ¿cómo le cambias la vida a un niño con el hecho de decirle o hacerle sentir de que yo te necesito? ¿Sí? Aquí en nuestra casa, tu hermanito te necesita. Tu abuela te necesita, pues el niño, el perro también te necesita, porque el niño, pues claro, se va a sentir pues con una dignidad y con una postura distinta. Justamente, y bueno, digamos como que haciendo una, metiéndole cuarta a este tema un poquito, ¿verdad? Porque ya casi se nos acaba el tiempo, les voy a mencionar dos enemigos de la disciplina inteligente, ¿no? Dos enemigos muy grandes de la disciplina inteligente. El primero son las etiquetas de nuestros hijos, que ya hemos hablado previamente de ello, ¿no? Decíamos que Pablito es un llorón, que Romina es terrible, que Ignacio es un quejumbroso. Hombre, es importante no poner las etiquetas, ¿no? Tus hijos no son llorones, no son terribles, no son traviesos, no son quejumbrosos, sino que los niños lloran, los niños hacen travesuras, los niños se quejan, ¿no? Hay una diferencia muy grande entre ser y entre estar, ¿no? Claro. Y también el segundo enemigo muy grande nos lo gritan las queridas cantantes Alaska y Inarama con grande, grande potencia y orgullo. Dicen, yo soy así, 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 así seguiré y nunca cambiaré, ¿no? Ándale. Esto es importantísimo. Papás, papá, mamá, abuelito, abuelita, tío, tía, todos los que nos están viendo, que tienen a su cargo algún hijo, algún niño, recuerden que en ustedes está el cambio. En ustedes está la posibilidad de poder dar el primer paso para educar de manera inteligente a sus hijos y educarlos de manera asertiva. Tenemos grandes cantidades de personas que tienen dificultades a la hora de su afectividad, a la hora de poderse relacionar con las demás personas, y pues esto es muy lamentable. Y saber que nosotros podemos hacer algo para cambiarlo es realmente, como dirían ahora en estos tiempos, es empoderante. Ah, sí, ¿no? Claro. Claro. Yo creo que eso es muy importante. Oye, antes de que se nos vaya a pasar el tiempo, hay mucha gente que te mandó saludos. Patricia Infante, pues buen inicio de semana. También que ya está inscrita en el curso de tanatología que empezamos los sábados en la cueva. Sara Hernández López, muy buenos días, disculpen. ¿En qué canal está transmitiendo su noticia si no es el canal? Ah, estamos en Super Channel 12, señora. Yo creo que ya se dio cuenta ahí en el número. Magnolia Villa, un abrazo también. Y pues acá viene un montón de amigos. Blanca Andrade, saludos, Fernando, Dios te bendiga. Coco de Luna, saludos, Fernando. Sarita de Luna, Betty Andrade, Gabriela Villarreal, Cristina Garza. Bueno, y más gente que te manda muchos saludos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Y pues, bueno, yo creo que la señora ya vio el logo. Estamos aquí en el 12. Yo creo que hay algunas familias que todavía están batallando para sintonizar, pero era nada más reprogramar su televisión, pues, con el cable. Ya. Pues por eso, capaz y por eso no nos a lo mejor, pero bueno, nos va a estar escuchando a lo mejor a través de la radio. Sí, tal vez. Y que dice, pues aquí los pesco en el Facebook, pero en la tele no. Sí, justo. Hombre, está bien. Bueno, pues continuamos. Y continuamos. Entonces, pues también tenemos que tomar en cuenta que sin importar lo que a ti te hayan hecho cuando estabas chico, sin importar la manera en la que te educaron a ti, sin importar que tú tienes el carácter fuerte de tu familia, sin importar que eres muy explosivo, sin importar que a ti te trataron de manera muy relajada, tú tienes que crear y tú tienes que dar la mejor manera para poder educar a tus hijos. No puedes esperarte a que llegue un ángel del cielo a decirte, esta es la manera de educar a tus hijos. No, tú eres la persona que tiene la decisión para poder empezar a hacerlo. Tú eres quien que puede marcar la diferencia. Qué importante. Y rompan esa cadena en el que mis papás me trataron así, los abuelitos de mis papás los papás de mis papás los trataron así, los papás de los papás de mis papás trataron así a sus hijos. No, rompamos la cadena. Creemos una sociedad más afectiva, una sociedad más
más asertiva. Eso. E inteligente, por favor. Y sí se puede. Digo, yo creo que muchos padres de familia y adultos van a terapia y se dan cuenta. Es que ahora me doy cuenta que mis conflictos que tengo con mi pareja y con mis hijos son asuntos no resueltos en mi infancia, porque así me criaron, pues, con amenazas, con abusos, con maltratos, con vejaciones, pues con autoritarismo, pero eso lo tengo que ir sanando. Pero ahora necesito dos cosas, la inteligencia y la voluntad para poder tomar una decisión, ¿sí? Y yo creo que ahí es cuando dicen, oye, pues sí se puede, y paso a pasito lo puede lograr. Claro que sí, claro que se puede, por supuesto que se puede. También tenemos que tomar en cuenta que la disciplina inteligente va para el crecimiento de tu hijo. Es decir, si realmente te interesa tu hijo, lo cual espero que sí. Claro. Si realmente te interesa tu hijo, la disciplina inteligente te va a ayudar a que tu hijo crezca como persona, te va a ayudar a ti como padre de familia a crecer como persona y a crecer en la relación con tu hijo. La disciplina inteligente, como diría el autor del libro del cual sacamos este hermoso tema, que se llama, el autor se llama Vidal Schmil, y su libro se llama Disciplina Inteligente. Hay uno que es Disciplina Inteligente y otro que es Disciplina Inteligente en la escuela. Lo aplican en campus. Lo pueden buscar en cualquier tienda virtual y hasta en internet, donde gusten. Así es. Y creo que pudiéramos aprender muchísimas más cosas, darnos cuenta de ejemplos que pone él en el libro, que nos harían a nosotros darnos cuenta de, híjole, es que yo hago esto, pero ¿cómo puedo solucionarlo? ¿Qué pudiéramos hacer? Y también, evidentemente, pues hablar con un profesional. Así es. Así que, bueno, nos vamos a ir a un corte y volvemos, ¿sí? Usted como quiera sigue anotando, porque ahorita Fernando nos va a dar más información para ir cerrando este tema. Esto es Abrazando la Vida. No se mueva, ¿eh? Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm, dermatología clínica y estética, ubicada en la clínica de especialistas. En un memorial está la esperanza de que algún día volverán. Es un símbolo de que lo seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. La sociedad no está completa porque ellos no están. Una persona desaparecida nos hace falta a todos. Cuida y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. Quality Inn Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad, se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nichols, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality Inn cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad, con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality Inn, un lugar especial para tu evento especial. El gobierno municipal presenta la nueva aplicación Tu Ciudad Piedras Negras, una aplicación que te ayudará a realizar tus reportes de una manera efectiva, rápida y sencilla, llenando la información a través de GPS, datos y fotografías que nos ayudarán a poder identificar tu reporte lo más rápido posible. Además de una sección de turismo donde podrás tener la información de los hoteles, restaurantes, plazas y muchos lugares más. También podrás recibir alertas de climas extremos y códigos rojos. Descarga ya la aplicación Tu Ciudad Piedras Negras y juntos construyamos una ciudad limpia, segura y ordenada. Piedras Negras es tu ciudad. Disponible ya para App Store y Android. Las tomas de agua clandestinas en la industria, el comercio y servicios son un delito que nos cuesta a todos. Hemos detectado más de 5,000 tomas clandestinas. Evita multas y regularízate en nuestras oficinas o denuncia al 878-78-80088 por mensaje. Si te vale, nos cuesta. CIMAS. Estamos trabajando.
Bueno, pues ya saben, en este programa de Abrazando la Vida estuvimos tocando este tema maravilloso sobre la disciplina inteligente y cuáles son los efectos en los hijos y qué es lo que piensa papá y mamá. Pensar desde la mente, pero también sentir desde el corazón y decidir de formar hijos pues sanos y felices. Y pues vamos a escuchar las últimas recomendaciones, ¿sí? Uh-huh. Las últimas recomendaciones serían las siguientes. Número uno, por favor, trata de ser congruente, actuando tal y como dices que se debe actuar. Okay. ¿Sí? Eso es muy importante. El hecho de que tú puedas decir, así es como se debe de actuar, así se va a educar, así vamos a trabajar en la casa, bueno, entonces tú también trabajar de la misma manera. No puedes pedirle a tu hijo que lave su plato después de que termine de comer cuando tú le pides a él que lave el tuyo. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Uh-huh. Después, número dos, trata de ser consciente conservando la congruencia a lo largo del tiempo. ¿Okay? Uh-huh. Consistente, perdón. Trata de ser consistente conservando la congruencia. Es decir, si vas a educar de una manera, si vas a educar en la paciencia, tienes que ser paciente y pedir paciencia y ser paciente de manera consistente, ¿no? También escucha más a tus hijos, no interrumpas para dar tu opinión o regañar sin tener toda la información. Escucha y comprende la perspectiva de tu hijo, no solo la tuya, es válida, tú no eres infalible, eso es muy importante. Nosotros como papás no somos infalibles. No conocemos absolutamente todo en la vida de nuestros hijos. No conocemos por lo que está pasando. No conocemos todo el contexto de lo que les sucede. Y lo que está sintiendo. Justamente. Y tenemos que hablar con ellos. Y más que hablar, escucharlos. Escuchar, una escucha activa. Uh-huh. Después también, emitir tus opiniones aclarando que solo son opiniones. No eres dueño de la verdad única. Si vas a dar una opinión, es muy distinto a si vas a dar una orden. ¿Okay? Y tienes que aclarar cuándo vas a dar una o la otra. Si vas a dar una opinión, decirle, pues, ¿sabes qué? Yo creo que esto es así, así, así. Pero tú vas a actuar. Tú, pues, tú eres libre de escoger, ¿no? Por ejemplo, si tú a tu hijo le pones un horario para que hagas las tareas, ¿no? Tú ya le pusiste el horario. Tú no le dijiste dónde vas a hacer su tarea. Tú le vas a dejar eso libre, como él lo quiera hacer. Tú le puedes dar una recomendación. Oye, ¿sabes qué? Creo que sería muy bueno que lo hicieras en la mesa porque creo que te puedes concentrar mejor. No, mamá, no te preocupes, lo voy a hacer en mi cama, me siento súper a gusto. Hombre, ¿y quién sabe si cuando él estudie en su cama te va a sacar un 100? Hombre, también. Puede ser, cada quien tiene su manera de estudiar y el niño tiene que empezar a explorar. Cada quien tiene su rincón. Sí. Hay algunos que estudian comiendo, otros con música. Totalmente. Y otros ahí con su mascota. Sí, por supuesto. La cuestión es que somos diferentes, pero la historia es de que todos seamos respetados y que nos den una oportunidad de crecer, y sobre todo cuando estamos hablando de niños. Me encantó esto de escucharlos porque a veces la educación es muy imperativa. Cállate, siéntate, lávate la boca, ya duérmete o ya vete. ¿Y cuándo le decimos al niño qué quiere hacer? Yo creo que eso es muy valioso. Por supuesto. Y pues muy agradecidos y sobre todo esperar todos los comentarios. Hay más gente que está saludando aquí, que está muy bueno el tema. Cristina Garza. Y pues yo creo que una de las maneras es poder continuar, porque este es un camino, no crean que así como estamos nosotros ahorita aquí hablando de estos temas, en las universidades, en las escuelas, hay conferencistas, hay psicólogos, psicopedagogos, trabajadoras sociales, profesores que están en la formación de talleres, están dando reeducación, porque hay chamacos que a lo mejor en la mañana no es suficiente con lo que les dan, sino en la tarde hay que darles también apoyo. Si usted necesita, fíjense, algún apoyo, usted como padre, usted como madre, que decir, no, yo ya no sé qué hacer con mi chamaco, pues hay que buscar un profesional que te ayude, que te oriente. No se va a quedar así para siempre. A lo mejor va a necesitar apoyo 2, 3, 4, 5 meses y sale adelante. Pero haz algo, porque después, no hombre, qué bárbaros. Vemos historias con mucho dolor, con mucho sufrimiento, pero nadie hizo nada. Todos juzgaron, pero nadie se puso a hacer algo. Yo creo que esta es una buena manera de la prevención. Y pues nos gustaría, Fernando, que nos dijeras tus redes, ¿en dónde te podemos localizar si te necesitamos? Pues mira, me pueden encontrar en Facebook. Si en Facebook le ponen en la barra para buscar, le ponen Fer Luis Coach, así tal cual, me pueden encontrar ahí en Facebook. O me pueden contactar por el celular que tengo, que ya les prometí que lo iba a cambiar, y lo cambié, como les dije la semana pasada. Excelente. Mi celular es 878-791-0197. Si no les contesto por el WhatsApp, es que muy probablemente estoy en clases o algo por el estilo. Claro. Pero me pueden contactar por ahí si ustedes gustan. Cualquiera de las dos es totalmente válida. Un comentario en Facebook, un mensaje en Facebook, lo que quieran, una publicación, lo que ustedes gusten. Muy Estamos bien. Al tanto. Excelente. Bueno, ya esperamos verte y escucharte con otros temas, porque sabemos
Si supiera todo lo que puede hablar este caballero, no, bastante, que hay que aprovecharlo y yo creo que ese es un talento y está al servicio de la vida. Y pues agradecer también a todas las gentes porque ahorita en un ratito más nos vamos volando para el Cerezo Varonil, ya nos están esperando allá los chicos, a las 11 pasamos la película del Padre Pío. Chicos, ya están los refrescos y las palomitas, así que nomás que me abran la puerta porque ahí vamos para allá. Gracias. Pues esto fue todo por hoy en Abrazando la Vida. Nos vemos mañana si Dios quiere. Bye, bye. Hasta luego. Cuídense mucho.